Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura general. Vamos a ver qué energía es la que viene para ti. ¿Qué energía es la que se mueve? ¡Wow! Cambios. La cigüeña. La cigüeña te habla de cambios. Cambios que son muy, muy importantes. Mira, la carta de atrás, el ramo. ¿Puede haber un cambio con una persona importante para ti? ¿Quién es importante para ti ahora mismo, Acuario? Puede ser que te aplique dentro de una relación sentimental o tal vez con otra persona. Vamos a verlo. Vamos a ver, Acuario. ¡Guau! Wow. Alguien toma una decisión. Espera, si me ha caído una carta al suelo, voy a cogerla. Alguien toma una decisión que será muy importante. Y la carta que se había caído, el as de oros. ¿Qué ves lo que pasa aquí? Aquí ya nos dicen, habrá un cambio de ciclo. Habla un cambio. Bien, la cigüeña te hablaba de cambios. Pero un cambio de ciclo es algo más. Porque un cambio, bueno, un cambio puede ser un cambio que dura una semana o un mes, pero cuando hay un cambio de ciclo, esto ya será por mucho más tiempo. Siento que alguien se aclara, acuario. Siento que alguien da un paso. Siento que alguien toma una decisión muy importante. Vamos a continuar, vamos a ver qué más, Acuario. También en las de oro se habla de economía. Puede haber un cambio, muchos de vosotros, en el aspecto económico. En ese sentido, la carta del ramo es algo que se te ofrece, ¿bien? Un ofrecimiento. Así que puede ser que te venga algo <coughs> un tanto inesperado. Fíjate. Cinco de oros. Aquí la economía está como muy mal. Vamos a sacar el resto de cartas. Seis de copas y rey de espadas. Bien. <coughs> la energía se va a mover en torno al trabajo y al, a la economía. Y en torno con alguien. Vamos a verlo ahora. Bien. Sí, wow. Qué bueno. Acuario. Qué bueno, porque fíjate en las últimas cartas, emperatriz y emperador. Eso es una pareja que se estabiliza. Eso es una relación que da un paso más. Puede ser que, si tú no conoces a nadie, puede ser que llegue una persona importante para ti. ¿Bien? Vale, vamos a mirar primero la parte económica y laboral y luego vemos sobre esa persona. En la parte económica, siento algo que viene de atrás, algo que es un proceso que está en tu mente de hace mucho tiempo. Por ejemplo, Acuario, puede ser que tengas un proyecto en tu mente que hayas intentado a lo mejor llevarlo a cabo en más de una ocasión, pero algo ha fallado o no era el momento. Mejor dicho, siento que tal vez no era el momento. ¿bien? Eh, hay un cambio aquí, o sea, se mueve algo que antes no se movía. Puede ser esto, la parte económica. Puede ser que si tú necesites dinero para emprender este proyecto, antes no era el momento porque antes no lo tenías y tal vez eh, venga algo económico, que es lo que veo porque tengo aquí el 9 de oros. Eso te habla de una economía bastante abundante, un dinero que puede llegarte. Bien. Por algo, por la situación que sea, que cobres algo, eh, que alguien te pague de pronto algo, que estaba aplazado, que estaba atrasado, tal vez de un trabajo anterior, de una empresa, de lo que sea, de una subvención, da igual. Pero hay un dinero que veo que llega. Bien, hay una abundancia que veo que llega. Y tal vez ahora es el momento de dar ese paso, porque antes, bueno, eh, no podías. Bien. Vamos a ver sobre ese, sobre ese proyecto. Si tú no tienes un proyecto en mente, no pasa nada. Viene trabajo para ti. Ya te digo, es un cambio de ciclo muy importante en la parte económica. Viene abundancia para ti. Viene una oferta de trabajo interesante. Me están diciendo ahora mismo. Sí, dicen, algo cambia de la noche a la mañana. ¿Bien? Yo tengo aquí la bola, no dejo de mirarla, lo que pasa es que, bueno, no la tengo todo el rato levantada, ¿no? Pero dicen, algo cambia de la noche a la mañana. Algo que puede ser acuario que no te lo creas, ¿eh? Puede ser que ahora mismo digas, no, no es posible, no, puede ser, sí, sí, puede ser. 10 de copas, tema familia. No sé si algunos de vosotros, algunos acuarios, eh, tal vez el dinero que estáis esperando venga por parte de algo familiar, posiblemente, ¿no? Sí, empieza acuario, empiezas a construir tus planes, empiezas a fijarte justo en tus intereses, ¿no? En lo prioritario. Eh, en lo prioritario que puede ser ese proyecto. Bien. En una energía así que se mueve muy fuerte, muy, muy rápida. Fíjate, te hablan de inicios. Siendo una entrevista de trabajo importante, como te estaba diciendo, ¿no? A ver, eh, por lo que yo veo en la canalización, me dicen, hay una entrevista de trabajo que puede veniros. De una empresa importante. A ver, veo una empresa grande, una empresa con mucho personal dentro, ¿bien? O sea, una empresa donde trabajan muchas personas. En algunos casos eh, hay acuario que a lo mejor habéis estudiado algo que tenga que ver con la sanación, con la sanidad, eh, con temas de terapias alternativas, temas de medicina. En esos casos, ¿vale? Mm, me hacen ver que ese trabajo eh, trata de eso. Bien, para los que hayáis estudiado eso. Y bueno, luego ya en otros casos, pues es algo por lo que veo que es parte de tu vocación, o sea, es algo que a ti te gusta, ¿no? Es algo que más o menos a ti te ha llamado siempre, ¿bien? Siento que, ¿ves ese trabajo? Es como que te lo ponen delante, Acuario, o sea, puedes ver ese trabajo dentro, en una publicación que tú veas, en un periódico, por ejemplo, una noticia, ¿bien? Eh, y de pronto, pues, decidas, a lo mejor llamar, decidas, entregar el currículum, ¿bien? Vamos ahora con la parte sentimental, emocional. Vamos a ver a esa persona. Aquí se crea una relación, dice muy seria, muy estable. Y siento que, bueno, alguien da un paso más, ¿no? Vamos a verlo. La carta del emperador representa el signo de Aries. Puede ser que te resuene con alguien. Algunos acuarios. La sota de bastos representa los signos de fuego. Sagitario, Aries también y Leo. Sí, Rey de bastos. Sí, aquí tenemos mucha energía de fuego representada con esta persona. Vale. Eh... Madre mía. Bueno, hoy vuelan las cartas, ¿no? 6 de oros. Esa carta habla de dar y recibir. Eso es muy importante en una relación, ¿no? Porque, mira, puede ser que tú hayas tenido otras relaciones sentimentales eh, donde te sentías que solo tú has dado, que no, no te daban nada a cambio, ¿no? O sea, tú todo el rato tenías que dar y dar y dar y no recibías nada. La carta de atrás, el cuatro de copas. Esto es algo que te ponen delante. O sea, puede ser una persona nueva que llegue a tu vida, Acuario, y una persona que entra en tu camino, no lo vayas a dudar ni un solo momento, porque veo que entra en tu camino, porque es un punto del destino, donde, un momento adecuado, bien, donde dos personas tenéis que conoceros. Rey de copa signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Vamos a ver qué más. Wow, eso es una relación por la que tú has pasado anterior. Sí, te está mostrando primero relaciones que tú has tenido antes, bien. Donde parece como que todo el tiempo te ponían límites, bien. Pero sabes lo que siento. Siento que te están hablando a muchos acuarios de una persona nueva que llega, pero otros están hablando de una persona que cambia de la noche a la mañana. Como han dicho los guías, hay un cambio de la noche a la mañana de esta persona. Mira, esa persona no hacía nada más que poner barreras, poner muros, era como que no quería avanzar, estaba completamente detenido o detenida y de pronto cambia. También tenemos aspectado aquí el signo Capricornio y el signo de Virgo. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? ¿Por qué tiene ese cambio tan tremendo? ¿Por qué una persona de pronto, de no querer nada, de no querer avanzar, de no querer estabilizar la relación, de pronto pasamos a esto? A una relación estable, a una relación seria. Vamos a verlo, vamos a ver porque son cambios muy curiosos, ¿eh? Dicen, esa persona tenía miedo. Esa persona tenía miedo. Miedos. No avanzaba. No avanzaba. Pero sí había sentimientos. Sí había sentimientos. ¿Bien? Entonces estamos con una relación, Acuario, eh, que para muchos es una relación existente donde estabais dudando si seguir o no seguir con esa persona y de pronto esa persona cambia. Bien, y para otros, los que no tengáis ningún tipo de relación, no os preocupéis, yo os digo, es una relación nueva que llega. Bien, bueno, 9 de copas se habla de abundancia, abundancia en el amor, abundancia en los sentimientos. Bien, y muy importante esto, porque es una carta que, bueno, similar al 6 de oros, 3 de oros, se repite. La cooperación con esa persona, o sea, es una persona que va a estar contigo al 100%. Cambio por completo, ¿no? Es alguien que no quería ver sus sentimientos o le costaba verlos, le costaba dar el paso, le costaba avanzar. Dicen, esa persona parece como que anteponía todo a la relación. Anteponía todo, o sea, podía anteponer trabajo, temas familiares, incluso amistades a la relación contigo. Caballo de oros, ocho de bastos y as de copas. Bueno, bueno, bueno. ¿Tú sabes lo que siento? Siento que aleja sus miedos, abre su corazón, Acuario. Siento que esa persona sabe que puede perderte sabe que puede perderte incluso tal vez tú habías hablado con esa persona seriamente diciéndole me vas a perder o yo no voy a ningún punto contigo la relación por lo cual es mejor dejarla y esa persona es como que abre su corazón y deja deja eh, sus sentimientos los antepone a sus miedos, o sea, es una persona que no quiere perderte. Mira, voy a sacar una carta más. La carta del sol, signo de Leo. Parece que esa persona se da cuenta ¿eh? de estar con los ojos completamente tapados, esa persona los abre, esa persona se da cuenta, Acuario. Se da cuenta. Así que, bueno, el cambio es abismal. Puede ser que tú al principio no te lo creas, tal vez le des un tiempo ¿no? para saber si ese cambio es sincero o no. Perfecto, haz lo que tú creas conveniente. Pero yo siento que sí, el cambio es completamente sincero. Esa persona tiene sentimientos por ti, Acuario, y el problema es que ha visto que te podía perder y no quiere perderte. No quiere. Acuario, aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de muchísima ayuda. Nos vemos. ¡Chao!